buenas tardes, familia Cienfueguera. Aquí estamos, es miércoles y juntos abriremos otra de las páginas del magazine de Perlavisión. Ya sabe usted que en jornadas como esta disfrutamos acercarnos a historias de vida. Cada 10 de enero se celebra el Día Internacional de Gente Peculiar. Nuestro invitado de esta jornada es una persona que lucha, batalla, lo hace desde el deporte, lo hace desde el emprendimiento y le caracteriza la peculiaridad de ser una persona polivalente en este tiempo. Si desea conocer sobre su historia, quédese justo donde está y acompáñeme en este tiempo que, como siempre le digo, contamos juntos. Imágenes nos dan, digamos que, flashazos de lo polivalente que es Dariel Cabrera Santa Cruz. Bienvenido, Magazine. Es un placer recibirte en el Día Internacional de la Gente Peculiar. Sí. Y la peculiaridad, ya lo decía en la presentación, en el caso de Dariel, está precisamente en lograr desarrollarse en diferentes aristas a lo largo de estas más de 4 décadas de vida. Te voy a presentar en este primer momento de entrevista, lo aclaro, como destacado entrenador de gimnasia artística o gimnástica, en el caso de Cienfuegos. ¿Cómo es que llegas a este deporte? Bueno, buenas tardes, ¿no? A este deporte llego porque van al ciclo infantil, me van a captar por las características que tenía mi somatotipo, es decir, el cuerpo mío. Uh-huh. Y, o sea, porque yo los niños cuando más pequeño, o sea, cuando tenía esa edad, 5 años preescolar, era delgadito pero fuerte, entonces quizás un poco intrépido. Entonces fueron a captarme y me llevaron al gimnasio Leandro García, donde trabajo hoy en día, y me hicieron las pruebas de captación. Y cuando abrí los ojos, prácticamente, pues ya estaba haciendo ya la gimnasia artística, el caballo de salto, en las anillas, o sea, en todos los aparatos de la gimnasia artística. Entonces, así fue que comencé mi vida en el deporte, en ese deporte. Pero después decidiste mantenerte en el deporte, a tal punto que hoy eres no solo entrenador, sino también juez, y no solo de la gimnasia artística, sino también del culturismo en Cienfuegos. Pero de eso vamos a hablar más adelante. Yo quiero que nos comentes cómo es que eliges entonces como destino, después de egresar, habiendo probado ya el arte como bailarín, mantenerte en la gimnasia. Sí, o sea, cuando estoy terminando ya la carrera, el comisionado Andrés Fernández, en aquel momento era el comisionado de la gimnasia artística, me tenía un grupo ahí, me dijo, te tengo un grupo de niños ahí muy bueno que te capté para que seas el entrenador. Le dije, mira, pero yo tengo pensado quedarme dando clases aquí en la universidad. Pensaba quedarme en eso, en lo del magisterio. Entonces, pues, pero él me dijo, no, ves al gimnasio para que veas a los niños. Entonces vi a los niños, me gustaron, y ahí empecé en 4º año ya de la licenciatura. Y comencé con esos niños y pues me enamoré de la profesión, de la gimnasia artística, de enseñar, de ver cómo los niños avanzan, cómo tú les enseñas cosas y ellos van aprendiendo, porque la gimnástica es un deporte bastante difícil. Pero bueno, los niños al final te agradecen cuando tienen el resultado, que el resultado es el mayor premio, son las medallas, los diplomas igual, y así. 16 atletas has logrado, sí, que sean promovidos al equipo nacional. Cuando un entrenador desde provincia tiene resultados como este, normalmente surge la oportunidad de irte a trabajar a la capital de todos los cubanos. Sí. ¿La has tenido tú? Sí, he tenido la oportunidad. O sea, realmente estuve entre los años 2007 y 2008, estuve un mes trabajando ahí en La Habana. Uh-huh. O sea, en la Escuela Nacional de Gimnasia Artística, cuando me invitaron a participar
es un campeonato internacional infanto, o sea, un panamericano infanto juvenil de gimnasia artística como entrenador del equipo nacional de la categoría 8-10 años, en el cual, bueno, alcancé el primer lugar con los niños, que hoy en día ya son hombres. Entonces, de ahí estuve un mes trabajando ahí en el equipo nacional, pero nunca me incliné por irme a los centros nacionales, puesto que soy una persona muy familiar. Entonces me cuesta un poco de trabajo despegarme de mi familia. De Lisandra, de los tres hijos, las gemelas que tienen casi 13 años. Sí, yo voy a cumplir 13 años. 13 años y el varoncito. El varoncito. Que está como atleta de taekwondo. Así mismo. ¿Viste cómo averiguamos cosas? Mucha información hoy para compartir con nuestra teleaudiencia. Dariel, ya mencionábamos por qué te gusta trabajar con los niños, porque decías que disfrutas ver ese proceso de transformación. Llevas varios años como entrenador en la provincia de Cienfuegos. Te siguen visitando tus atletas. Sí. Son clientes tuyos en la barbería y de esa vista vamos a hablar después. Me visitan, me escriben muchos que ya no están con nosotros aquí, ¿no? Que decidieron tomar su rumbo. Uh-huh. Me escriben, me dice profe, me saludan siempre. Te agradezco todo, las enseñanzas, fuiste muy buen profesor, bastante exigente. Mis alumnos tienen la opinión de mí que soy bastante fuerte, bastante serio, bastante exigente, pero bueno, al final ellos agradecen eso, como te explicaba ahorita, con el resultado que son las medallas y los diplomas, y bueno, y verse siempre entre los primeros lugares del país, que casi siempre, o sea, tengo la suerte de que los atletas me agradezcan, que yo les he dicho siempre que el mayor regalo que yo quiero siempre es el resultado, el buen resultado. Bueno, nuestro equipo de exteriores en jornadas de miércoles siempre asiste a diferentes lugares que tienen que ver con los entrevistados que tenemos en el estudio. Y aquí ya van comenzando las sorpresas que ponen los pelitos de punta. Vamos con Jorgito Nodal, que ya está listo. Sí, muchísimas gracias, Daini. Las buenas tardes para ti, también para todos nuestros amigos que, como siempre, cada miércoles están disfrutando del Magazine de la Tarde. Año nuevo 2024, muchas felicidades para todos nuestros televidentes desde el equipo de los exteriores, que hoy se han trasladado justamente hasta el gimnasio de deportes múltiples Leandro García Méndez, de nuestra ciudad de Cienfuegos. Aprovecho para felicitar al invitado que tenemos en el estudio y vamos a conocer qué opinan algunos de sus compañeros de trabajo y también los más pequeñines sobre Dariel Cabrera Santa Cruz. Es una persona multifacética, diría yo. Es entrenador, es gimnasia artística, es entrenador de cultura física, es árbitro de fisiculturismo, es barbero, en lo personal, trabaja particular también como barbero. Es una persona que está siempre muy movidita, siempre aquí, se presta aquí para ayudar en todo. Todo el tiempo, sea un trabajo voluntario, si hay un plan de la calle, en la vida saludable. Dariel Cabrera Santa Cruz es un entrenador muy versátil, una persona muy audaz, muy movido, muy activo. Él es entrenador de gimnástica, ha sido entrenador tanto de masculino como entrenador de femenino, porque tuve la oportunidad de trabajar con él como coreógrafo que soy. Da muy buenos ejercicios de cultura física, aerobio, tiene el barrio muy activo a las mujeres, muy contentas con él. Trabaja con el fisiculturismo, que lo buscan enseguida, es árbitro, árbitro de fisiculturismo, árbitro de gimnasia artística. El profesor Dariel es muy bueno con nosotros, nos enseña a hacer cosas nuevas que nosotros antes no sabíamos. El profesor Dariel nos ayuda a mejorar todos los días para que podamos ir a la competencia y ganar medallas. El profesor Dariel es muy bueno con nosotros, ya que nos está enseñando a ganar muchas medallas y triunfar como deportista. Le deseo todo lo mejor porque se lo merece. Porque es una persona que se esfuerza mucho, que trabaja mucho, que le gusta hacer siempre las cosas bien. Que tenga buenos resultados en su trabajo como entrenador de gimnasia artística. Pero también le deseo que siga así como es él en todas sus actividades, con sus mujeres. Feliz año nuevo, profesor, que espero que le vaya bien. Profesor Dariel, muchas felicidades por el año nuevo. Muchas felicidades por el año nuevo y que nos entregue mucho para ganar muchas medallas.
Y de esta manera, Daine, voy poniendo punto final al contacto con los exteriores del Magazine de la Tarde. El reencuentro será justamente la próxima semana. En nombre de todo nuestro colectivo, Meilán, Alain como camarógrafo y un servidor, Jorge Nodal, nos despedimos. Buenas tardes. Gracias, Jorgito. Este lugar ha marcado tu vida desde hace muchos años, Dariel. Ya veo. Sí, comencé desde el año 2003 a trabajar ahí en el gimnasio Leandro García. Yo voy a 23 años casi, ya voy a cumplir ya como entrenador. Y entonces, pues, nada, ahí estoy, ahí he echado casi toda mi vida, pues, y me gusta ese trabajo. Y es un lugar al que asistes, y nos vamos a las rutinas de este hombre peculiar en este tiempo, y así te hemos descrito desde la presentación. Muchas gracias. Nos vamos a esas rutinas que te llevan a entrenamientos en la mañana y después a regresar al Leandro. Exactamente, así mismo es. Cuéntanos. Trabajo por las mañanas ahí en el gimnasio, después por las tardes a las 6, de 6 a 8, pues entonces trabajo con el proyecto. Aeróbicos Más Fuertes es tu proyecto desde el año 2008. Así mismo. ¿Cuán relevante es para ti como investigador, máster en ciencias, además, y como profesor de deportes, tener un espacio para colaborar socialmente con muchas mujeres y hombres que se han incorporado? Exacto. Sí, es importante ese proyecto, ya llevo ya varios años, ¿no? Porque realmente a mí me gusta todo lo que tiene que ver con esta parte de la cultura física, sea de practicar ejercicio tanto aeróbico como pesa, como la gimnasia artística, y pues me gusta eso. Y entonces trato de superarme, investigar, no quedarme estancado en cuanto a conocimiento con esa parte del deporte, de la actividad física. Siempre estoy, o sea, gracias a la tecnología, hoy en día también uno puede investigar y ver cosas novedosas y, por supuesto, como te decía ahorita, ¿no? El premio, uno de los mayores premios que me gusta tener es el resultado. Resultado tanto deportivo como este proyecto Aeróbicos Más Fuerte, que las personas agradecen cuando ven el cambio, tanto físico como salud. Que las personas dicen, pues me siento mejor, profe, ya no me duelen las piernas, me siento menos cansada en caso de las mujeres cuando realizan las actividades de la casa, que van aquí, que van allá, pues me siento mejor, he bajado de peso, me sirve la ropa, en fin. Hay varias expresiones que te hacen sentir feliz. Me reconforta. Dariel, y también con Aeróbicos Más Fuertes, digamos que logras esa alianza interna en cuanto a tus preferencias entre el deporte y el baile. Porque voy a reiterarlo, él fue bailarín. Sí. Y bailarín incluso hasta en un ballet acuático, con Ernesto Rojas, con Wilfredo Figueredo. Así mismo. Bailé también, terminando ya la universidad, hacía las dos cosas a la misma vez. Como entrenador de gimnasia artística y en las tardes ensayaba en un ballet acuático. Y eso, bueno, siempre he estado así, como han dicho esas personas, ¿no?, que entrevistaron los compañeros de trabajo. Siempre he estado haciendo una cosa y haciendo la otra porque me siento bien haciéndolo. Y realmente pienso yo que cuando uno hace lo que le gusta, no constituye un trabajo. Entonces, pues, ahí estoy. ¿Y de dónde viene lo de Barbero como emprendedor? Oficialmente hace 5 años, pero desde antes. Bueno, yo tengo un profesor que se llama Alejandro, que él fue el que me inició en este mundo de la gimnasia aeróbica, pero también casualmente es barbero. Y él me veía pelando con la tijera y con la máquina y me decía, pues, empieza la barbería, que tú eres bueno, que te gusta, tienes un buen gusto para eso. Todo el mundo no tiene esa habilidad y entonces él... Dale, hasta que comencé legalmente, o sea, oficialmente, como barbero. Y es una profesión que me encanta porque me gusta ver la transformación de las personas cuando se van a pelar, cuando llegan de una forma y salen satisfechos, cuando terminas ese trabajo y la gente me dice, qué bien me quedó. Dariel, pero ¿a qué hora pelas? Cuando termino de trabajar por la mañana con los niños, salgo para la EIDE, o sea, trabajo en el gimnasio Leandro García, que pertenece al Combinado 2. Salgo para la día, llevo a los niños y de ahí sigo para mi casa, para la barbería. Trabajo la barbería aproximadamente de 1:30 a 5 de la tarde. 5 y un poquito. De ahí me cambio ropa rápidamente. Me he visto y voy para el gimnasio otra vez, para el proyecto de Aeróbicos Más Fuertes, que es de 6 a 8. Que ya, como te comentaba anteriormente, tengo mujeres y hombres. Y esta experiencia también de la bailoterapia, como se conoce en Cuba, la tuvo en Venezuela porque allí cumplió misión internacionalista. Pero ahora ya me está indicando mi coordinador que tenemos listo otro material para compartir contigo y con esa familia que nos acompaña desde casa. Es un profesor que ha sido muy dedicado, un profesor que ha estado siempre en los 3 primeros lugares en el exceso masculino a nivel nacional,
un profesor con resultados obvios, donde sus promociones al Centro Nacional han sido consecutivas año tras año, y un profesor que es muy dedicado en su labor, es multifacético, se dedica a varias ramas de la gimnasia, tanto de la gimnasia artística como de la cultura física, y es muy emprendedor. Y también gracias al apoyo de su correr Faluya García, el apoyo de su colectivo de entrenadores de la EIDE, es que hemos tenido estos resultados a nivel nacional. ¿Qué podemos decir de Dariel? Dariel es una excelente persona, es un excelente entrenador. Él es muy exigente consigo mismo y con las personas que él entrena, tanto en la EIDE, en su gimnástica, como con sus aerobios ahí en el Leandro, todas las tardes. Para mí es un placer ser amiga de él y pertenecer a ese grupo de mujeres que hacemos todos los días ahí ejercicio para mantener nuestra buena salud en el Leandro García. Él es una persona ávida de conocimiento, nunca se cansa de buscar nuevos horizontes y de aprender nuevas cosas, y creo que lo logra bastante y que es una gente excepcional realmente. Yo le deseo en este 2024 muchos éxitos en su vida personal como profesional. Bueno, Dani como instructor no solo se preocupa por llegar y dar su clase y terminarla, sino además que le proporciona a todas sus atletas en ese momento, de que se sientan bien, se sientan que disfruten la clase. Es un lugar donde se pasa una hora que realmente se te olvidan los problemas cotidianos y nos enfocamos solamente en el ejercicio aeróbico en este caso. Él realmente, cada vez que hace los ejercicios, nos transmite la importancia que tienen los mismos en el cuidado de la salud, para qué nos sirve. Él se preocupa porque cada una de las muchachas que estamos, y los muchachos, porque también tenemos algunos muchachos en el grupo, de que transmitan a través de sus ejercicios, no sé, sus distintas necesidades, crea un ambiente muy favorable, donde todos nos sentimos bien. Yo hago ejercicio con Dariel hace ya bastante tiempo, es decir, desde el 2008. Yo formo parte del equipo, que a lo mejor no de forma estable, pero sí a lo largo de los años. Y realmente podemos ver resultados a través de él, de su conocimiento. Tiene una gran capacidad como profesor, le pone amor a su trabajo, no hay duda de eso. Eso también lo reflejan en los niños que le entrenan. Es un profesor que se preocupa por tener resultados. Somos un grupo muy diverso, de todas las edades, y realmente nos sentimos como una gran familia, porque verdaderamente cuando uno le pone amor a lo que hace, el resultado es obvio, que sale solo, ¿ves? Lo podemos disfrutar, lo podemos ver. Los horarios a las 6 de la tarde, los horarios para nosotros, es un lugar donde nos sentimos en casa, a pesar de que tenemos diversidad de personas, como decía anteriormente. Somos una gran familia que él ha logrado unirnos. ¿Te sorprendimos? Sí, ya veo. Agradecer todas esas opiniones, claro. Agradecerla. Dariel, nosotros hoy hemos pensado en un programa en que mostremos a las personas cómo se puede llegar a ser un agente o una persona peculiar. Y te hemos escogido por esa polivalencia, yo lo decía desde el principio cuando te presentaba. Eres emprendedor como barbero en Pueblo Grifo, pero además profesor, pero además juez, pero además disfrutas el baile, la cubanía, la cienfuegueridad, a tu familia, te encanta cocinar, sobre todo lo haces los fines de semana. O sea que, en síntesis, creo que ya es tiempo de que te preguntemos si te consideras una persona peculiar cuando te comparas con los hombres, por ejemplo, de tu edad, con tus amigos. Bueno, realmente me considero una persona normal. Si eso me hace peculiar, pues bueno, pues lo soy, porque realmente yo disfruto todo lo que hago. No soy un hombre machista, quiero decirte, ¿no? Y me gusta cocinar, sí, me gusta eso de la cocina, innovar. Hacer algunas cosas, y me considero
una persona normal, porque realmente todo lo que hago varias cosas en el día. Y me estoy superando y me estoy preparando a veces para un programa, me estoy preparando para otra cosa y preparándome para el entrenamiento de por la mañana, para el entrenamiento de por la tarde, para la barbería. Entonces, realmente a veces algunos amigos, algunas personas me dicen, Tare, ¿cómo puedes hacer tantas cosas en el día y no te cansas? Y a veces incluso no me da tiempo, llego del gimnasio por la noche después de las 8 y tengo que entrar a limpiar la barbería porque se me quedó sucia y tiene que estar lista para el día siguiente. Entonces, yo les digo que realmente cuando tú haces las cosas que te gustan y con amor y le pones empeño, no constituye un trabajo. Y entonces, pues me siento una persona normal. ¿Qué opinión tienes de esas personas que critican a alguien que, digamos, tiene cierta peculiaridad o tiene características que distan de la media o de lo que estamos habituados a ver? No, esas personas que hacen ese tipo de crítica, pienso yo que, no sé por qué lo hacen, pienso que son personas que quizás son un poco incapaces, ¿no? A mí me parece que hay un refrán que dice que el que puede hace y el que no critica. Y entonces yo soy de los que amo y no critico a nadie. Y me alegro del resultado de las demás personas, de los amigos míos, de mis familiares, y me siento bien así. Como eres de los que hacen, también has hecho televisión, porque sí. Tenías un segmento con la de María Calzadilla, con todos los acentos, ahí también estuvo el acento de Dariel, y además tienes un espacio en la radio. Ay, ¿cómo sí. vas con esa experiencia? Bueno, con esa experiencia es bastante fuerte porque es obligado, como le digo al director del programa, Jorge Torres, me obliga a investigar y a superarme. El programa de la radio me vino así, mira, hace falta que hay una sección que quiero hacer en el programa que sale por la mañana que se llama Desde Aquí. Uh-huh. El segmento se llama Salud Física. Y entonces hablamos de un tema, o sea, de temas varios. Y me obliga a eso, a superarme. Al principio estaba un poco nervioso, un poco tenso, me sentí un poco presionado, pero como te digo, ya le cogí el gusto y realmente me gusta hacer el segmento ese. Me obliga, dentro del poco tiempo que tengo, a veces por las noches, por la madrugada, estoy pensando qué voy a hacer, lo que voy a decir, sobre qué voy a hablar. Las personas me preguntan y me dicen, profe, qué bien el programa, cómo me gustó, no sabía esto, no sabía esto otro, la importancia de hacer ejercicios con pesas, la importancia de caminar, la importancia de la alimentación. Entonces, todas esas cosas realmente me reconforta. Cuando la gente me dice, qué bien, me gustó, entonces por eso es que te digo, soy una persona feliz porque tengo la suerte de hacer lo que me gusta. Todo lo que hago en todo el día, me gusta hacerlo. Entonces, si eso es ser peculiar, pues lo soy. Pues bienvenido. Gracias por acompañarnos. Gracias en esta emisión. Y nos vamos a ir hoy con música de otro cienfueguero que nosotros disfrutamos muchísimo. ¿A ti te gusta vivir en Pueblo Grifo? Sí, me encanta. No naciste en esta zona de la ciudad, hay que decirlo, que nació cerca del Parque Martí. Pero sin embargo, allí ha encontrado espacio para su crecimiento y para seguir mostrando la valentía que tiene ser peculiar. También en el 2024. Nos vamos con Pueblo Grifo. Así mismo, Alexander. Un homenaje de Alexander Abreu y Habana de Primera a este lugar que ha visto nacer a muchas personas muy queridas también por los cienfuegueros. Gracias, Darío. Éxitos para ti. Muchas gracias. Nos vamos con música. Hijo de Digna y Laureano, aprendí lo que es ser hombre viviendo en un mundo sano. Mi madre supo enseñarme la nobleza y los deberes. Mi padre la honestidad, respetando a las mujeres. Religioso Acuna Anchila, fui a buscar a Yemayá y amarla toda la vida, siempre ha sido mi verdad. No conozco la verdad y soy ascético y profundo por un milagro raza de Pueblo Grifo para el mundo. Nací hoy criado en esa zona de mi cien fuego querido.
soy buen padre y buen amigo, ando limpio y luminoso, barrio humilde que hoy me ve levantarme victorioso, que hablen los habladores, que sufran los envidiosos. Y ahora voy a calentar. El león y el tigre fiero se disputan la corona, pero en el sitio de zona le rinden al tomador. ¡Qué dolor! Mira cómo me erizo. Miro el nombre.